Estamos viendo ahora una reciente película de Alejandro Amenábar en la que se recrea históricamente los sucesos del Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Hay historiadores que discuten que eso fuera así. En cualquier caso, la pregunta que yo le quiero hacer, don Manuel, como profesor universitario que es, que nos hiciera una valoración de lo que ha pasado en la Universidad de Barcelona. Es decir, esos estudiantes que asaltan el rectorado, que exigen a los profesores que se suspendan las clases, que prohíben a otros alumnos, entrar en clase y que, en el fondo, están pidiendo una suerte de, yo creo, como de aprobado general por una cuestión patriótica. Me gustaría preguntarle, básicamente, si no considera que esto es fascismo y, en cualquier caso, una reflexión, ya digo, como profesor universitario que es usted. Bueno, yo trabajo allí y la verdad es que no me he enterado de lo que me cuentan, no lo sé. Ah, vale. Yo lo hemos inventado en Madrid entonces, don Manuel. Yo lo que digo básicamente es que, sí, es que, como por cierto ocurre casi, sí, prácticamente cada curso, sí, ha habido una movilización, sí, ha habido una huelga, sí, y en este caso se ha negociado con los rectorados de todas las universidades catalanas un conjunto de medidas que propicien, que hagan posible la participación de los estudiantes en las movilizaciones. Eso se ha decidido de una forma institucional por parte de la propia universidad y, desde luego, hombre... Y no, supuesto, se ha prohibido la entrada a otros alumnos que querían asistir a clase, no se ha dado una dispensa o una facilitación de las cosas para que la gente no, esos días no fuera a clase. No, no, a ver, lo que ha habido básicamente es un acuerdo, sí, en relación con los exámenes finales y con la evaluación única. Sí, sí. Eso sí que se ha existido básicamente porque, en efecto, seguir las movilizaciones podía ser incompatible con mantener las evaluaciones continuadas. Ya. Pero es un acuerdo que ha habido entre los estudiantes y el rectorado. Y a mí ni unos ni otros me han consultado. Pues luego, si ese acuerdo ha sido la consecuencia de un consenso, pues yo no he oído ninguna queja al respecto en relación con esa medida. Yo sí he escuchado quejas de muchos estudiantes que no están de acuerdo para nada con esa medida, don Manuel. Bueno, pero a lo mejor efectivamente es parte de la propaganda del Estado español. A ver, no, sí, yo me encuentro con varios centenares de estudiantes cada día, sí, y lo que le digo únicamente es que, en efecto, hay personas a las que les pesa haber perdido clases. Desde luego, no he visto ninguna escena de violencia en la puerta, menos que yo haya visto, uh-huh, y, por supuesto, las movilizaciones se están desarrollando de una manera que a mí se me antoja, por otra parte, casi habitual. Cada año hay movilizaciones y, desde luego, lo que ha pasado ahora no se puede ni siquiera comparar con lo que implicó, por ejemplo, las movilizaciones contra Bolonia hace ya 10 años. Uh-huh. Pero, no sé, la verdad es que ese paisaje que usted me dibuja yo no lo reconozco. Dale. Quizás usted conoce más estudiantes que yo. No, yo veo la tele y leo los periódicos. Eso, pero vamos, que tiene que hacer, supongo que será que todo que hacer, efectivamente una muestra más de la manipulación. Hombre, lo que la yo digo únicamente es que usted no, tiene... Hombre, que, no, hombre, no sé. Tiene, decir. Lo que tiene que hacer es ver menos la tele. Claro, claro. No, depende. Incluso ir no, menos a la tele. Profesor Delgado, depende de quina. Ya, ja, ja. Depende de quina. Muchas gracias. La nostra sí, no? No, hombre, no sé. Que sí. Home, que si no ens quedem sense programa, si la gent no mira la tele. El que dic bàsicament és que tota la teva informació depengui de la tele, d'aquesta o qualsevol altra, és una cosa que nosaltres no recomanaríem mai, oi? Ja, no, no, és que clar, no es pot trobar informació en molts llocs, a banda de la tele. Clar que, bueno, però diguem-ne, si realment només et fixes bàsicament amb el que diuen els mitjans de comunicació, sí, sí, el que diuen, i jo diria que gairebé tot són certes coses que has de contrastar amb altres fonts. I tant.